Pues permítanme, aquí la tienen, aquí está. Ilenia Baglietto. Oye, ¿qué es el nombre más así, no? En realidad, si te pones a pensar, es IEIA, AIE, y al final, o solo cambia la I inicial y la O final, ¿eh? Tampoco es tan. Bueno, es un juego Ilenia, yo recuerdo, a mí de el nombre sonoridad. de Ilenia me suena con una concursante en. ¡Ay, qué horror! Por favor, cuando salió No, de repente fue como, sí, claro, que cada vez que yo no conocía escuchaban. ese nombre, claro. Claro, muy poca gente lo conocía, incluso yo misma no lo escuchaba habitualmente. Y cuando empecé a escucharlo en Telecinco, cada vez que alguien lo nombraba en la tele, yo, pum, miraba. Claro. Fíjate. ¿A cuántas Ilenias conoces? Pues conozco a una de mi pueblo, que también es de mi edad además, y ya está. Y luego a Ilenia, la de Telecinco, nada Claro. más. ¿Cómo fue para poner tus pares tu Ilenia? Pues mira, mi padre vio que había desaparecido la hija de Romina y Albano en una Ah, noticia sí, que se ¿verdad? llamaba Sí, Ilenia. sí, sí, Bueno, sí. pues a esa también la conozco, Sí, ahora, sí, o sea, sí, quiero sí. decir de nombre por lo menos. Y entonces le encantó el nombre y dijo, venga, lo voy a apuntar en un papel y si algún día tengo una hija le llamaré Hombre, Ilenia. ¿cómo se llama tu Y padre? aquí estoy, Josian. ¿Y tu madre? María G. ¿Tienes más hermanos? Sí, Andrea, mi hermana pequeña, Es más tiene, pequeño. sí, O sea, sois 7 años dos. menos. Sí, eso es. Y tú eres de Eibar, Soy de Eibar, sí. donde nuestro querísimo Juan Ortega. Sí. Oye, ¿no te han llamado nunca para inaugurar las jornadas de teatro de Eibar? Pues no, todavía Pero es no. que es lo que no Oye, hago una entiendo. petición desde aquí, por No, favor, que no, me yo también, llamen. claro. Quiero decir que, vamos a ver, yo he tenido la suerte, parte del equipo de la visita, en que habitualmente vamos siempre a las jornadas, a la inauguración Claro. y a la cena también, Eso está muy bien. de las jornadas de Eibar. Y bueno, efectivamente han traído gente de muchas procedencias, niveles y categorías, pero hay una parte que sí que intentan que sea algo local. En su Sí. día, a mí me acuerdo que me sorprendió, claro, Imanol Arias, que estuvo hace 2 o 3 años, ¿fue? No me acuerdo cuándo estuvo. Claro, Imanol Arias, allí en Ermua, porque él es Es de de Ermua. Ermua, es de Ermua, sí. Claro, todo el mundo le llamaba Manu. Oye, Manu, 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 claro, porque se cambió de nombre a Imanol cuando fue a Madrid Claro. para tener una sonoridad diferente. Sí. Qué Te decía bueno. todo eso por empezando tu nombre de Ilenia. Al Oye, final hay que buscar esa ¿quién es sonoridad. Ilenia no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, Baglietto? Pues mira, el Baglietto viene de mi mamá. Mi mamá era Isabel Baglietto Berraondo. Entonces, bueno, yo soy Ilenia López Pita López Baglietto, es mi cuarto apellido. Entonces, bueno, Ilenia López me parecía que ya lo había utilizado como gimnasta, que yo fui gimnasta rítmica, y entonces dije, bueno, Me ha tengo dado que recuerdos buscar. para ti. Además, es un hombre que tengo muchísimo cariño, don José Luis Tejedor Vicente. ¡Ay! Es el presidente de la Federación Vasca de Gimnasia, claro, que yo con él he trabajado en el Euskal Gym, que he presentado los 2 últimos años del Euskal Gym. ¿Quién fue de los primeros presentadores del Euskal Gym? Tú. Don Javier Calle. Ah. ¿Ves? Claro, te iba a decir, de repente he dicho, me quedo así. Algo no, o sea, cuando, o Pues te he sea, sustituido, me cago cuando. en la No, luego leche. pasó a África, luego fue. Sí, luego, el Luego. año pasado hicimos África y yo, las dos Sí, juntas, luego fue a que fue África, magnífico, la verdad. sí, Fue muy guay. porque ya estamos descubriendo cosas de ti. No te he preguntado quién eras, fuiste, ¿en qué año? ¿Campeona de España? Sí, la primera vez que quedé campeona de España fue en el año 2000, que fue por aparatos. Luego en el 2002 conseguí ser campeona de España absoluta. Es decir, en aro, pelota, mazas y cinta quedé campeona de España y en el total pude subirme al primer puesto en el podio. Una de las características que yo me di cuenta, me ha tocado vivir muchos años en Euskal Gym, afortunadamente, Sí. fue que la férrea disciplina hace que las chicas y chicos que participan obtienen unas excelentes notas. Son Sí. muy buenos estudiantes. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me pasaba, por ejemplo, yo lo he vivido en mis carnes. Yo entrenaba 5 horas diarias. A las 5 de la tarde salía de clase y a las 10 de la noche salía a entrenar. Entonces a las 10:30 llegaba a casa, hacía la cena, o sea, perdón, bueno, cenaba y tenía que. Igual. Sí, Ah, no, no vale. pasa nada. Es Vale. que, bueno, seguimos estando en la RUC. Y ya de paso, un pequeño homenaje, por cierto, viene bien que hagamos esta especie de interrupción. Sí. A veces, cuando hacemos el programa con gente, con público, Claro. uno está acostumbrado al run-run y Claro, claro que cualquier yo no estoy tan cosa. acostumbrada, por eso de repente he dicho, ¡ay, qué sonido, qué ruido, qué! Sí, Como que. normalmente en cine se Sí, corta o en tele se silencio, corta, no, pues ha vale. sido como. Aquí, fíjate, acostumbrado. A veces que hacemos un poco ahí arriba el programa y, claro, la gente está comiendo, pero con esto de que la Claro. hostelería. Mi más cariñoso y afectivo apoyo a toda la gente que de manera directa o indirecta a la hostelería está sufriendo esta especie de no sabemos qué, porque nadie sabe gestionar muy bien esta situación. Sí, un beso de mi Dicho parte todo también. esto, estamos Sí, diciendo que estaba eras. diciendo eso, que al final llegas a casa a las 10:30 de la noche, cenas y sabes que o haces los echecolanas, los deberes en ese rato,
o ya no tienes más rato. Claro. Y, o estudias en ese rato o ya no hay más rato. Entonces, aprovechas bien el tiempo y te organizas. Eso es. Entonces, mis padres siempre me decían, Ilenia, si los estudios no van bien, la gimnasia va fuera. Y yo amaba la gimnasia. Yo quería seguir. Entonces decía, vale, tengo que hacerlo en este rato para poder continuar haciendo gimnasia, porque si no, mi pasión se va a ir fuera y yo no quería eso. Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso, con esa disciplina, además, que nosotras aprendemos, ¿no? De alguna manera, es nuestra forma de vida. Esa disciplina es, yo de hecho siempre digo, yo como ser humano soy un desastre. Se me cae todo, me pierdo, no sé qué, pierdo, no sé qué. O sea, pero me han enseñado esa disciplina que, que me hace que luego en el trabajo y en las cosas verdaderamente importantes esté a tope, ¿no? Yo recuerdo, no me acuerdo el nombre exactamente del bar, pero de las cosas, a mí Aíbar me unen muchas cosas, no solamente el festival y la amistad que profeso a don Juan Ortega, a quien admiro y venero. Un beso, Juan. Un beso. Tengo además la suerte de que todos los años hacemos el Camino Santiago juntos también. ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! Unos 10 días. A ver si este año es posible, que el año pasado no hemos podido hacer, a ver si este año es posible que lo hagamos. Y había un bar, durante una época yo organizaba circuitos de café-teatro por Bilbao, y hubo un bar, de repente, en Eibar, que se sumó, estaba en la calle, digamos, principal, como bajando una cuesta, no me acuerdo ahora. Dirás igual en 2 de mayo. No me acuerdo ahora. No, pero ¿el Lurpe? ¿Te suena el Lurpe? Era alargado el bar. No me acuerdo, pero a esto te quería decir porque me sorprende que hayan salido tan pocas personas el mundo de las artes escénicas con toda la afición y con el propio festival que tiene, porque además de ti, ¿cuánta gente hay más de Eibar que se dedique de manera profesional a las artes escénicas? Pues está Nerea Aris Navarreta, que hace muchísimo teatro, está Irene también, que hace mucho, pero claro, ya sobre todo hacen teatro. Irene, ¿qué? Jolín, es que ahora no me sale el apellido, me cago en la leche. Es de la edad de mi hermana, es una de la generación de mi hermana. Pero es verdad que no hay mucha gente, sí que hay, por ejemplo, cantantes como Andrea García, modistos, hay como dentro de la del arte... De artes escénicas, sí, De artes escénicas, es verdad que... Y fíjate, pues que estando Juan, estando el grupo de teatro en la Universidad Laboral, o sea, quiero decir que al final... ¿Tú perteneciste en algún momento No. Yo con la gimnasia ya tenía bastante. 5 horas diarias, ya no me daba para más. Oye, ¿y cómo fue que pasas de la gimnasia a las artes escénicas? Bueno, pues en 2015 empiezo a ver la serie Un Paso Adelante. Y yo para entonces ya me encantaba hacer espectáculos en casa, me ponía a bailar, me disfrutaba. Bueno, ¿participaste en algún programa de televisión? Sí, ¿no? En Euskara Okea canté, bailé, bueno, así. En Esta es mi gente también estuve, con Patricia Gastañaga y tal. Bueno, en fin, que había algo del arte que ya me llamaba, ¿no? Y en 2015, veo que la serie Un Paso Adelante nos enseña que hay escuelas de interpretación en las que te enseñan a bailar, a cantar y a interpretar, ¿no? Y les digo a mis padres, esto es lo que quiero hacer. En mi generación fue Fama, una serie que se llama Fama. Claro, sí, claro. Pues nosotros Un Paso Adelante, Upa Dance. Y entonces les dije a mis padres, quiero esto. Tenía 15 años yo. He dicho 2015, pero me he inventado, te quería decir 15 años. ¿Qué tienes 15? Soy un desastre con las fechas, ¿ves? Es lo que te digo. En 2015 es cuando te dan el premio... Eso es. Entonces, con 15 años ya sabía que yo quería eso, quería cantar, bailar e interpretar. Y a raíz de eso ya, pues, tomé la decisión. ¿Y cómo recalas en Bilbao? Pues porque mis aitas de alguna manera no querían que me fuese a Madrid directamente. Me dijeron, vamos a mirar por aquí, a ver alguna escuela o lo que sea. Entonces descubrieron que la escuela de teatro de Guecho, pues daban arte dramático y tal. Entonces me dijo mi aita, bueno, ¿te parece que te vayas tranquilamente al Gorta y así estás en casa un poco? Digo, venga, pues vale. Y como no hacían la matrícula todos los años porque era una escuela muy chiquitina, entre medias me fui un año a Irlanda a aprender inglés y a trabajar como au pair. Y a la vuelta ya es cuando te... Y a la vuelta ya vine, ya me fui al Gorta a vivir y ya empecé Ah, ya te quedaste directamente a vivir. 4 años en el Gorta y de ahí ya conocí a Lander en la escuela de teatro y ya luego me vine a ¿Y en el Gorta vives solo o compartes piso con alguien? Comparto piso. Yo te llevo compartiendo piso pues desde los 17 que me fui a Irlanda porque soy de diciembre, entonces a los 17 había hecho la selectividad y todo. Me fui en verano, cumplí allí los 18 y después ya me vine y desde los 18 años comparto piso. Hasta ahora ya hace 6 que ya vivo con Lander. ¿En Algorta con quién compartes piso? Pues con gente de clase. Al principio... Digo, por si hay alguien conocido. Ah, al principio compartía piso con una pareja que yo no conocía y después a partir de ahí ya con gente de clase. Pues típico que alguien te dice, ay, pues yo tengo una habitación libre en casa, venga, pues voy. Y así pues aprovechábamos pues para ir creando cosas, para hacer cosas en casa también. Has hecho alusión varias veces a Lander. Y te estamos refiriendo para gente que es Lander Otaola. El Pichichi. Eso es. ¿Tú sabes quién es Marta Urcelay? Sí, claro. Bueno, sí, pues sí. Permíteme que te hable a ti y a la gente que nos ve de su último espectáculo, Solitaire. Qué grande es Marta Urcelay y qué grande también es el hotel
Ya habéis visto, y el club deportivo. Como grande también es un tipo al que tengo un cariño especial y brutal, como es Hipólito García Bolo. Bolo, un beso grande y gordo. Sabes que se te quiere. Y digo Bolo porque cuando a Bolo le hicieron una entrevista y le preguntaron que diera un consejo, ¿qué consejo darías a un escritor Nobel, no? Y Bolo responde: que se mantenga por siempre joven, Nobel, que nunca cambie la magia por el oficio. Amor, humor, lo más importante para una auténtica revolución. ¿En serio? No me lo puedo creer. O sea, que no somos los primeros. ¡Me Este señor, encanta! don Iñaki García Uribe, siempre un placer. El placer es mío. Un placer. ¿Por qué cree usted que esta mujer se ha quedado? Pues no somos los primeros. Nosotros en la visita somos los primeros en casi todo. Claro que sí. Somos de Bilbao y estamos de Estoy vuelta. ya, que nos están viendo en Teledonostia y en Bueno, Televitoria. bueno, yo soy guipuzcoana, Claro, si por eso eso vale. sí. Y la cuota. Somos todos hermanos, ¿eh? O sea, quiero decir que estáis hablando con un euskal herriano nato, como Sí, bien sí. sabes, Javi. Ya sabes que yo, si algún día. Bueno, no voy a decir, no voy a hablar de política porque me No, se puede enciendo. hablar de política y no entenderse, pero no es el caso ahora. Estamos con Ilenia Baglietto, que me ha Baglietto. costado ¿Te podemos aprenderlo? aprendérmelo, y me ha gustado la explicación de lo del apellido, Sí, que muy bien, tenía muy su bien. porqué, pero que lógicamente yo no tenía por qué saberlo. Bueno, ahora ya Mira, sí. un día, fíjate qué cosa, mira, me está acordando ahora, ¿eh? Estaba un día con David Barbero, estamos caminando, yo creo que estamos en el Camino de Santiago también, y de repente no sé cómo se está en la conversación, porque uno que suele escribir sobre ópera, creo que en el Correo, no me acuerdo cómo se llama, Vicentini, No lo sé. hay un tipo que escribe Sí. de ópera, de Sí. música de esta culta Sí. en el periódico. Y que tú eras familia de un famoso tenor o eras ¿Ah, descendiente. sí? ¿Te Sí. dijo? No, no. Uy, por Es favor, igual, verdad, ¿eh? igual, igual lo soy y Sí, no lo sé. lo eres, lo eres. Es que, claro, por parte de mi mamá hay como, o sea, El que un escribe. millón Bueno, entre primos, hermanos. pues como aquí, como el programa ese de los apellidos vascos Sí, que vas total. descubriendo que Sí, eres. sí, sí, sí. Pues es que no me acuerdo el nombre, Nino Dicenti o algo. Hay un Ah, qué bueno, tipo pues italiano me voy a que investigar. escribe en el Sí. Correo sobre música de Sí, esto, sí. en la que efectivamente tú eres familia de un famoso tenor, creo que era. Sí. Ah, pues mira, Sí, voy a míralo. Yo investigar. Qué ahí me guay. quedaré que me he acordado. Qué bueno. Oye, Siempre descubro voy a algo con este repetir otra vez la apellido. frase para que Iñaki se quede. ¿Qué le preguntarías a Ilenia? Bueno, le Algo preguntaría, fácil, ¿eh? sí, he visto entre sus muchas actividades artísticas que realiza, que yo creo que no hay ninguna que no haga, que participó en una película en el 2020, García y García, que es de Ana Murugarren. Yo no soy cinéfilo, por diferentes motivos, Tu novia está loca. pero sí soy García. Y Ah. además lo llevo Con a acento en mucha la I que siempre honra. se me Que por olvida. cierto, para los que nos estén viendo, tanto en Teledonosti como en Televitoria como en Telebilbao, es el primer apellido vasco de la historia, del rey Garcés, Sancho, un navarro. Por tanto, esto de que García es de Palencia o de Cuenca, que también. Cuéntame algo de esa película, García y García. Bueno, pues es una película dirigida por Ana Murugarren. Yo no es la primera vez que trabajo con ella. Y es García y García, porque bueno, Ana es navarra, entonces de ahí puede venir un poquito No me extraña. esto que me cuentas, puede empezar a tener relación. El hecho de que hayan elegido el apellido García. ¿Por qué es García y García? Porque son dos personajes que se apellidan ambos García y hay como una especie de intercambio de personalidades, pues por diferentes casualidades que ocurren y entonces de repente, clac, cambian sus vidas, ¿no? Se las cambian, se las intercambian, podemos decir. Entonces, claro, uno de ser un ricachón y el otro, pues, un tipo de barrio, de repente pasan a interpretar el papel del otro. Entonces, claro, de repente es un lío, nadie entiende nada, ellos mismos empiezan a interpretar un papel que no es el que les corresponde y entonces empieza ahí un poquito el lío. Yo soy la compañera de piso de la protagonista, vamos a decir. José Mota es el protagonista, Pepe Villuela es el otro protagonista, la novia de uno de ellos, yo soy su compañera de piso. Tendría que ser de risas total la película, ¿no? Con Mota y Sí, con Villuela. Ya digo, totalmente, es yo comedia. estaba trincado con Ana ahí. Sí, Sí. claro. Trincado es el productor, claro. Joaquín Trincado
Mucha gente no lo sabe, pero fue un poco el incitador de una película que dio mucha trascendencia, Enrique Urbizu, que se titulaba Tu novia está loca. Sí, 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 claro, claro. O sea, y además no solamente no has trabajado una sola vez con Ana, más de 10, 15, 20 películas has hecho de cine. En total, bueno, pues no las he contado, la verdad. La última, pero... creo que es la de La pequeña Suiza. Sí, también. La que intervienes también. Sí. De esa quería hablarte, porque además en el reparto estuvo un íntimo amigo mío, Ernesto Fernández, de VI5, del grupo de teatro de Miravalles. Sí. Y John Fano estuvo también, que sale al principio. Es verdad. Como extra, sí, a sí. A mí me gustaron, porque fue muy mediática la grabación, ya por sí lo es, qué pasojo, ¿no? Pero las tomas en Archiniega. Archiniega es la villa medieval, posiblemente, juntamente con la Guardia, más bonita en estructura arquitectónica de todo Euskal Herria, ¿no? Y se presta al juego, casi no hay ni que quitar un letrero de Coca-Cola, ¿no? Para grabar, ¿no? O de lo que fuere. Sí, sí. Y me acuerdo que os hicieron varios reportajes en la prensa y luego salisteis en TV, estando grabando, y daba gusto. ¿Y la pregunta es? No, la pregunta es... Pero me encanta porque aprendo un montón. Yo estoy así como escuchándote, me encanta. La pregunta es, en La pequeña Suiza, si sabes por qué puso ese nombre Kepa, porque en teoría es aramayona. Sí. Pues creo que en principio él no quería que fuese Suiza o que fuese La pequeña Suiza, pero creo que tiene que ver mucho con todo el tema de producción. Al final, cuando entra un productor en juego, el productor también pone sus, incluso cuando entra una cadena en juego, pues ponen sus ideas sobre la mesa y hay que llegar a un acuerdo entre todos. Por eso al final se decidió que fuera La pequeña Suiza. Me estás diciendo que el que paga manda. Pues eso todavía ya lo sabemos, toda ¿no? La vida, no, vamos, no, no, no. Si no sería subvención. Vale. Oye, me gusta que hables del pasado, pero yo quizás porque tengo una visión un poco... A mí me gusta hablar del futuro. 12 de febrero, el 14 San Valentín, sí. Y supongo que los que estáis enamorados, sí, regalaréis algo a vuestras parejas. Ay, Estíbali, no veas la tele ahora. Yo no soy de regalar, no soy regalar, más de recibir. Ah. Eso está muy bien. Sí, lo digo con ilusión. Sí, sí, sí. Hay alguien que le sobra. Bueno, pues te voy a dar, puedes regalarle, ¿qué puedo regalarle? Hombre, beso, pues aparte de un beso. No, escúchame. Sí, este regalo que te voy a decir yo, pero con un beso además. Bueno, ¿vale? Beso. Que es una entrada de teatro, sí, para ir a ver Amor y Humor, que hemos citado antes, al Teatro Euskalduna, en el que participamos Lande Orotaola y yo, es una creación nuestra, y Nayeli Ibarrola al piano en directo. Así que vamos, una entradita de San Valentín, fíjate qué bien quedas, y un besito. Sobrino de Agustín, hijo de... Nieto de Agustín. Nieto de Agustín. Sí. Y hijo de José. Si nos abren las cadenas de los pueblos y podemos salir por la COVID, allí iremos. De momento... Yo voy a ir. Tú es que... Pero espérate, que tenemos más fechas, no vale solo este 13, 14, ya, tenemos 2, 3, 4 de abril, que ya estaremos abiertos, cuando seguro. Cuando comentó el título de esa obra, ¿sí? Me vino al recuerdo un discolibro que grabó un amigo mío que ya murió hace tiempo, Fernando Yarza, que se titula, bueno, lo edité yo el libro, todo se ha dicho, Amor, Humor y Cocina. Ah. Entonces es un compendio entre chistes y entre cocina. Fernando fue un cocinero importante, de Oñate, era de Aranzazu, uh-huh, caserío, pero estuvo en Mallorca, en un montón de sitios con restaurantes afamados, como digo, murió hace ya tiempo. Y me vino el recuerdo porque todavía pongo el radiocassette en mi estanco, en Miravalles, en Udiarra Gastancua, tengo un radiocassette y tengo vinilo, y escucho cuando estoy un poco estresado, los chistes, que son malísimos, pero cojonudos, y me río yo solo, ¿no? Como desahogando. Oye, ¿qué vamos a ver, Irene? ¿Qué vamos a ver en Amor y Humor? Bueno, Amor y Humor, no queremos desvelar mucho porque nos parece interesante que la gente saber, venga, se siente y disfrute de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo en el escenario, ¿no? Entonces, solo puedo decir, va a haber música en directo. Es una función que parte de lo autobiográfico y que pasa a ser un homenaje a la cultura. Bueno, que ya está haciendo los gestos y todavía no... hay que decir que no hemos dicho, claro, lo damos por hecho, has citado varias veces a Lander y no, tampoco lo he citado yo. Lander y tú sois pareja real, o sea, sí, sois parejas en la, eso es, en la vida. No es la primera función que hacéis juntos, no. Y habéis creado esta función... Uh-huh. Amor, Humor, en la que sois los dos los protagonistas y los autores. Eso es. Hace 6 años creamos una función también, partiendo de esa base de la autobiografía, ¿no? Un poquito, que se llamaba Niños, deja de joder con la pelota. La interpretamos en el Teatro Arriaga. Él por el fútbol y tú por la pelota. Los dos teníamos un balón, una pelota, ¿no? Pelota de gimnasia, balón de fútbol. Entonces, partiendo de eso, ¿cómo pasamos de del deporte a la interpretación? Esta vez nos hemos centrado más en otras cosas o en otras cositas que nos pasan más hoy en día, y de ahí
pasamos a hacer un homenaje a la cultura. Y sobre todo hacemos mucho hincapié en esa censura, ¿no?, que hay dentro de la cultura, en esa censura, en esta cosa de los límites del humor, ¿no? Este tema que se toca mucho hoy en día, hasta dónde se puede hacer humor y hasta dónde no, ¿no? Entonces, todo esto a través de la comedia, desde un lenguaje muy cercano, el público se va a sentir identificado y lo vamos a acompañar, por supuesto, con canciones, con música en directo y bueno, con un tono muy divertido. Pues música en directo es la que os propongo, Iñaki. ¿Sabéis quién es Juanjo Navas? ¿No? ¿Quién es Juanjo Navas? ¿Quién es Juanjo Navas? Cuéntalo tú, Javi. Pues Juanjo Navas es probablemente uno de los cantaores flamencos más importante que hay. ¿De Churdínaga, puede ser? Exactamente. ¡Qué bueno! Es de Ocharcuaga. Es de Ocharcuaga. Tengo la suerte de conocerle hace años. Y como digo una vez, recuerden dónde le vieron la primera vez. Que fue aquí. A la visita. Yo pienso lo que hace tener años. He empezado diciendo que somos los primeros. Permitirme que os invite tanto a vosotros como a ustedes a compartir en vivo y en directo la música del último disco de Juanjo Navas, Digo Vivir. La música de Juanjo Navas y los saludos. Podéis, por cierto, si queréis, estaremos encantados de que nos mandéis vuestros saludos. Es tan sencillo como con el teléfono móvil, ponerlo en horizontal. Y hola, mando un saludo a los amigos de la visita. Saludamos a don Fernando Lázaro, DJ Ferni, desde... y a... Qué chica más guapa, ¿verdad? Es que han dicho, qué chica más guapa. Bueno, guapa. Pero maja, sobre todo guapísima. Maja. La conozco hace años, lo que pasa que de antes del teatro, de la tele, de cuando Bilbao era Bilbao. Ahora, estamos hablando hace 30. No, pero no, si 36 años tiene Ilenia. No tengo tantos. No tiene tantos. tengo menos. Y luego a Lander le sigo en las redes, desde el Vaya Semanita y no sé qué. Pero están siempre juntos ahí, siempre juntos. Oye, ¿qué referencias has recibido? O sea, he hecho antes una referencia de Bolo, en la que hablaba. ¿Qué te llegaba a ti de Amor y Humor? Primero, no quería desvelar más. He estado siguiéndolo en las redes, he visto el estreno. Me acuerdo además, tengo aquí la foto. El estreno que os dije. Salían con un traje azul y rojo. Sí. Cada uno. Azul Lander. Y hay, lo otra, que me... hay otra foto que sale en pelotas, ¿eh? Esa iba a ser en un principio la foto. La foto va a estar en pelotas. A ver si nos va a matar Lander. No. Entonces, le he dicho a Lander que podía venir si quería. Sí. También tengo una cosa. Pregunta: ¿dónde le hicieron la primera entrevista a Lander? En la visita. En la visita. En la visita. ¿Estás oído un subido? Oh, a tope. No, pero eso es lo que tiene muchos años. Yo creo que ¿no? es la edad. No tiene mucho la mérito. Edad. Fue en aquella esquina, además. En la esquinita. Y habrás ahí puesto una sillita con su nombre. Una sí, plaquita. Sí, Lander tiene una sillita. Bueno, y a partir de ahora tendrá Lander. Claro. Y Lenia. ¡Ay, qué bien! Eso no te me está ilusionando. Sí, me mandáis foto, ¿vale? Sí, mira, qué guay. Me encanta. No, ahí no sé quién está sentado. Armando del Río ahí. ¡Qué aquí guay! Aquí estaba Joseba Gochor, mira, se sentó. ¡Qué bueno! Y aquí... no lo veo muy bien, El humanista José Ballesteros. No, el humanista. José Ballesteros fue un humanista. Eso, ¿qué he dicho? Humorista, te he entendido. No, humanista. Ah, humanista, por eso te he entendido. Que la conocía de verlo en Soy Pichichi ya. Soy Pichichi, que también me gustó. ¿Cómo me gustó esa función? ¿Cómo me gustó? ¿No? Se lo dije a Lander. Sí. ¿Cómo me gustó esa función? Es que era muy graciosa. Yo creo que también eso lo transmitimos al público, porque éramos un equipazo, de verdad, ¿eh? Nos lo pasábamos tan bien, disfrutábamos tanto. Encima, es que es un poco lo que hablábamos ayer Lander y yo, que justo nos pusimos a hablar de eso, que decíamos, qué felices nos hace hacer lo que queremos hacer, ¿no? O sea, no tanto hacer lo que alguien te dice que hagas o te contrata para hacer algo de otra persona, sino lo tuyo. Yo ahora, en este confinamiento, me he sentado varias veces a pensar qué quiero contar, ¿no? ¿Por qué soy actriz? ¿Qué quiero transmitir a mi público, ¿no? Oye, vaya casa más chula que tenéis, ¿eh? Está guay, ¿no? Sí, sí. Porque además hay que decir una cosa. Ilenia, además de ser actriz, además de ser gimnasta, la cantidad de seguidores que tienes ¿cómo se dice? Influencer. ¿Eres también influencer? A ver, realmente me han hecho, porque es verdad que esto viene después de hacer mi personaje de Maite Zaldúa en Acacias, bueno, 38. Bueno, Acacias, donde estaba, mira, yo tengo buena relación con Montse Alcoberro. ¡Ay, casi! Con Montse, qué bueno. Pues mira, Montse casi fue que yo entré y ella terminó, terminó la serie. Sí, sí. Pero eso, a raíz de eso, pues yo tenía como 3.000, 4.000 seguidores normal, o sea, una cosa normal. Y de repente... Televisión Española. Eso, claro, Televisión Española, y sobre todo el tipo de trama que hemos tenido en Acacias ha hecho que nos hagamos conocidas a nivel internacional, que es lo que ha hecho que subamos seguidores. Entonces, bueno, de alguna manera también eso te lleva a tener que jugar más en las redes, ¿no? Quizás lo que más popularidad te ha dado es eso, Acacias.
Sí, hasta ahora es verdad que era más conocida en Euskal Herria, sí, sí, sí. Por esta zona. Después hice la serie Presunto Culpable, que tampoco tuvo, o sea, tanto, quiero decir, tanta repercusión. Y Acacias ya es lo que ya me ha hecho el boom absoluto. Sí, sí. Oye, es tener suerte y poder, porque me da la impresión de que en Amor Humor sois todo. Autores, productores, promotores. Es lo que dices. ¿Da mucho gustito eso o muchas cosas que le hicieran otros, ¿no? Sí, no, la verdad es que a mí me gusta, ¿eh? Es verdad que hay cosas que a veces dices, jo, pero es verdad que cuando haces un producto tuyo, siempre quieres que las cosas salgan como tú quieres que salgan. Entonces, hay un punto que siempre te apetece como un poquito meter mano, ¿no? Es verdad que nos, Borja Elorzazi de FCA y yo, Marín, nos están ayudando un montón en todo el tema de, pues eso, de llevar la luz calduna, de todo eso. En todos los temas de producción nos están ayudando, sobre todo ellos. O sea, los estamos haciendo un poco compartidamente, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda. Porque es verdad que la producción descarga es peso. Como lo que sí. Más pereza te da. Descarga, ¿no? Peso, sí, sí. Eso es. Entonces, pero sí que es verdad que hay algo que dices, ay, me apetece como tener yo un poco la última palabra, ¿no sabes? Sí, poder decidir en cosas. Claro, decidir sobre todo como es lo que tú quieres contar, pues tienes un poco esa necesidad de decir, vale, sí, pero igual esto también, ¿sabes? No sé. ¿Cuánto dura Amor y Humor? Una horita. ¿Una hora? Una horita más lo que el público nos dé, porque es una función en la que vamos a poder jugar mucho también con el público. El público se va a sentir parte de la función y yo creo que eso está muy bien ahora, ¿no? En estos tiempos de pandemia, además, en los que estamos en casa, metidos, sin relacionarnos tanto. Yo creo que va a ser como una especie de feedback, ¿no? Entre el público y nosotros. Y no solo a nivel interpretativo, sino también de que ellos van a poder participar de la obra. Entonces eso va a estar muy guay. Yo creo que la gente... No vamos a sacar a nadie, que yo siempre digo esto, no os asustéis. Pues no se puede. No cogemos a nadie. Claro, no se puede, aparte, pero nosotros no somos de sacar a gente. O sea, al final entendemos que tú vas como espectador y ya, y te tienes que estar relajado. Pero sí, esta cosa como de tranquilidad y de fluir un poco entre nosotros y el público, ¿no? Esta pandemia lo que he hecho es también hacer una especie como de filtro de los que realmente tienen necesidad de expresar y de comunicar algo y de ser creativos. Porque siguiéndose, sobre todo a Lander, el ingenio y digamos las a veces lo que hace el aburrimiento también. Tenemos que hacer algo porque si no, de alguna manera, algo. ¿Cuánto ha influido la pandemia en ese espectáculo? En este, bueno, yo creo que al final Lander y yo nos pasa una cosa y es que no paramos de crear en ningún momento. Es decir, nuestra vida también es una creación, de alguna manera, porque claro, dormimos juntos, nos despertamos juntos, vivimos juntos, tenemos conversaciones de todo tipo. Es verdad que no nos cansamos el uno con el otro y eso es muy bonito. Llevamos ya 13 años juntos, quiero decir que tampoco es que... ¿Cómo? Me has dicho que le conociste en la escuela de Getxo, pero ¿cómo fue? Cuéntame cómo fue el torteo. Pues mira, ocurrió porque yo me acuerdo que estaba en tercero y entró una nueva generación en primero. Ay, si nunca me sale esta palabra. Generación, ¿no? ¿Cómo se dice? Un nuevo curso, la promoción. Una nueva promoción. Joder. Entonces, la nueva promoción en primero, ¿no? Entonces, y Lander era uno de ellos. Entonces... O sea, Lander empezaba cuando tú acababas. Yo acababa en cuarto, eso es. Y Lander entró en primero y estaba en tercero. Y entonces, nada, pues los de primero crearon un grupo de teatro. Y yo trabajaba por las tardes en un bar... Pues para sacar un dinerito, yo siempre he sido como muy independiente. ¿Qué bar? ¿No? Cuéntanos qué bar era. ¿Para qué? Es el Elizondo, en Algorta. Ah, Elizondo. Sí, sí, lo conozco. Sí, lo conozco. Pues ahí trabajaba unas horitas por la tarde. Y entonces los de la compañía de teatro venían siempre a tomar café. Entonces yo poco a poco fui haciendo mis bar con ellos. Camarera, mucho, ¿Por qué? Pues sobre todo porque los intereses artísticos que ellos tenían se unían bastante más a los que yo tenía que con los de mi promoción, ¿sabes? Sí. Con los de mi clase. Entonces me empecé a unir y empecé a hacer cositas con ellos. Y entonces, a raíz de eso, Lander estaba ahí también y ya empezamos pues a hacer cenitas en casa, tal, no sé qué, hasta que ya un día nos tocó dormir juntos y nos enamoramos. Y pecasteis. Oye, uno no se plantea, digo, lógicamente el concepto de la familia ha cambiado mucho, ¿no? Eso te digo porque, ¿cómo te planteas el... uno tiene que renunciar a una parte de la familia por su oficio o no? Sí, me refiero a que si te planteas ser madre o no te planteas ser madre. Sí, es algo que me ronda por la cabeza casi a diario. ¿Por qué? Porque yo tengo un instinto maternal muy potente y lo he tenido siempre, lo tengo desde los 25 años. Pero es verdad que hay algo de esta cosa de cumplir tus sueños, ¿no? Que dices... como que dejas un poquito de lado el hecho de ser madre, ¿no? Y dices, bueno, voy a esperar. Es verdad que siempre te dicen, nunca llega el momento, nunca es un buen momento. Sí. Lo sé, pero creo que ahora mismo sí que no es el momento. Yo tengo claro que voy a ser madre, pero que no va a ser ahora. Uh-huh.
Bueno, tus hijos ahora, como dicen, son mis obras de teatro, ¿no? Tus absolutamente, claro. Yo estoy pariendo casi todos los años, que eso no está nada mal. ¿Tienes práctica para cuando llegue la...? No tan dolorosa, pero algo de práctica tengo. Fer, ¿qué le preguntamos a Elena? ¿Qué prefieres, niña o niña? ¿Te imaginas? No, vamos, yo siempre digo que venga sano, que venga bien y que sea muy majo o muy maja, y ya está. Con eso me vale. Que sea divertido y que se ría. Que tenga mucho amor, que nos quiera mucho y humor también. Amor que tenga y sentido del humor. Oye, ¿quién te da los mejores consejos? Pues, fíjate, depende del momento. Tengo mucha gente a mi alrededor y la verdad es que creo que cuento con cada persona en cada momento para cosas distintas. Creo que entre todos mis amigos hacen como un amigo perfecto, ¿no? Uh-huh. Y entre mi familia también. Y creo que eso es muy interesante, porque nunca nadie te va a dar todo lo que tú necesitas. Entonces, entre todo lo que cada uno me da, formo como, pues eso, el mejor amigo del mundo, ¿no? Yo tengo una anécdota. Yo hice buena amistad con Arturo Fernández. Sí. Y me acuerdo que me paseaba por la Gran Vía, él me agarraba, porque a él le gustaba hacer promoción. Y la mejor promoción es pasearte por la Gran Vía de Bilbao, que te veo. Y te veo a todo el mundo. Sí, 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 lo hacía así. Y claro, yo le decía, claro, cuando tienes amistad con un actor y te pregunta qué te ha parecido la función, él decía, mira, cuando un actor está muy seguro de que la función va a gustar, te pregunta qué te ha parecido. Si no está, si cree que puede, no te dice nada. Claro, porque a veces lo pasas mal cuando tienes cierta amistad con actores y después de una trayectoria como la que puede variar yo, pues tienes relación con cierto. Claro, a veces cuando no te gusta te ponen un compromiso. Como me pregunte, ¿qué le digo? Sí, 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 totalmente. Cuando, porque William está diciendo, es cuando vas a ver a un amigo una función de teatro y no te gusta, ¿qué haces? Bueno, si es muy, muy amigo y verdaderamente me importa esa persona, intento decirle la verdad de una manera constructiva siempre. También te digo que si no me preguntan, pues no. Yo procuro no preguntar. Es decir, si alguien tiene la necesidad de decirme lo bien que ha estado o lo mal que ha estado, yo les dejo libertad. Entonces yo procuro hacer lo mismo. Si hay alguien que me pregunta directamente, oye, Leña, ¿qué te ha parecido? Yo intento hacer una crítica constructiva. Si no me pregunta y veo que no me ha gustado, o aunque me haya... Bueno, si me ha encantado, sí que me suelen hacer, porque yo soy muy expresiva, entonces digo, me ha encantado. Pero igual, si no me ha gustado tanto, pues bueno, digo Sorionak y listo. Bueno, pues amor y humor es la excusa perfecta. Se nos ha olvidado, nos hemos dejado un montón de cosas, sí, ya me imagino, para conocer a Elena Baglietto, pero en la cantidad de proyectos en los que estás y a través también de las redes, una manera un poco también de conocerte. Gracias. Amor y humor en el Palacio Euskalduna con Lander Otaola y con Ilenia Baglietto. Sí. Por cierto, ¿sabéis quién es Ismael Fritschi? Oye, por favor, hoy me estás poniendo... Ismael sí que no sé quién es. Pues no. Uno de los grandes actores que tiene la escena. Y sí, cuando le veáis ahora... ¿Sí? Tiene un defecto, que es guipuzcoano. ¿Qué tal? Soy... El amor... Es una gota de agua en un cristal. Es un paseo largo sin hablar. Es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón.